Este es el proyecto con el que yo voy a presentarme. Este soy yo. Este es un proyecto que hice hace unos años, cuando tenía 33. Y es un proyecto de una clase que se llama 30 días de mí, y para mí, y por mí. Y sobre mí. Y sobre mí, entonces trata de mí, ¿verdad? Entonces por eso pues se los voy a enseñar. Este está chido, luego si quieren lo hacemos, vamos a ir así llevándolo como paso a paso, para que ustedes también puedan hacerlo. En este video había, en este curso había que hacer, que contestar 30 preguntas cada día para entonces ir como respondiendo un poco de quiénes soy, ¿no? ¿Quién soy yo? Aquí estoy aquí con mi marido. Y aquí le pongo, ¿no? Memory Keeper, aventurera, Beautiful. Estoy aquí con mi hermano porque también soy divertida. Así es como yo me siento. Mis amigas. Este es una gran fan. Este es de cuando fui al KittyCon, al Hello KittyCon en Los Ángeles. Y me la pasé acá bien bomba. También me gusta mucho cambiar de corte de cabello, me encanta. Y un poco de mis amigos, mi familia. Esta es la primera vez que viajé así como bien solita y estuvo súper chido. Mi sobrina, que en ese entonces solo tenía una sobrina. Mis amistades, que son acá bien radicales. Es en el baby shower de Fausto. O sea, más bien ya tiene un rato esto. Ya nació Lía, mira, me faltan más fotos. ¿Qué me gusta comer? Me gustan mucho las verduras asadas, los smoothies, la chela, los pretzels, las hamburguesas, las papas fritas son lo más chido que me gusta comer. Y mi familia, mis pequeños cachorros, que ahora ya son 4. Mi marido, que está súper guapo y lo amo mucho. Y nosotros somos los Palafox Rodríguez. ¡Tarán! Aquí estamos en un lugar que nos gusta un chorro, que visitamos varias veces, que es Austin, Texas. Está bien chido. Y aquí andaba un poco malona en ese entonces de la rodilla, entonces andaba ahí como un poco con ese tema, pero ya después me curé y ya puedo bailar otra vez. Me curé así, me sané. Me gusta siempre. Se me chingó la rodilla, manas. Yo iba a hacer gimnasta, manas, pero pues como se me chingó la rodilla, ¿verdad? Pues ya no pude, soy scrapera. Me gusta un buen vestir cómoda. O sea, neta, me cagan los tacones. O sea, sí me gustan un buen, como y para la foto y para el face, pero no soporto así ya nunca más. Desde que dejé de ser godines, ya no quiero usar tacones. Entonces siempre me gusta andar con mis toms, puercos y asquerosos, y con mis jeans nada más, o con tenis. Me gusta comer helado, me gusta hacer pilates, me gusta ir a los conciertos, me gusta un buen, me gusta el café, mucho, 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 no soy nada si no tomo café. Y también me di cuenta, aquí la compañerita Navarro, ¿verdad?, me hizo la observación de que desde hace, pues de que de por lo menos desde hace 3 años estoy con el mame de tener todo ordenado y limpio. O sea, neta, güey, neta, siempre estoy un pedo, siempre tengo un desmadre. Ya vieron cómo está atrás el scrap room donde estábamos nosotras sentadas, pero bueno. Ya, o sea, ese es como meta 2018, organizar este pedo. Otra vez, no importa, otra vez. Este era mi antigua scrap room, antes era muy gigante. Acá está, mira, por aquí se ve. Antes era muy gigante y siempre estaba hecho un desmadre. Entonces ahora tengo uno más pequeño, pero aún así la meta es tenerlo chido y limpio. Me gusta visitar los museos. Me gusta un buen el Da Vinci, o sea, ese está así muy cabrón para mí. Me gusta mucho. Me gusta mucho como guardar cositas, me gusta mucho andar acá como un poco en la naturaleza, no mucho, o sea, me caga así como dormir en tienditas de campaña, o sea, no es para mí, güey, pero, por ejemplo, subí la pirámide y estaba muy cabrón, porque fue como hacer un poco un crossfit, estuvo chido, pero no es para mí, o sea, estuvo chido una vez, tomé la foto y hashtag y todo, pero ya. También este taller o este cursito hacía una pregunta de qué había en tu bolsa. Entonces, pues, mi pedo, güey. Tuve que hacer así, ser muy honesta, manas, muy honesta conmigo mismo. Y ese día saqué todo lo que traía en la bolsa. Me encanta cargar chingos de cosas que no sé si voy a ocupar, pero las tengo que tener por si se ofrece. Pero nunca jamás verán que yo saque un pinche Kleenex, porque odio traer Kleenex en las bolsas. Me choca, lo odio, es horroroso.
Pero pues, si traigo cucharas, o sea, pues un día se ofrece así, oye, ¿me das una probadita? ¿Traes tu cuchara? Sí, mano, aquí la traigo. Traigo mi tarjeta iTunes porque pues, si se ofrece cargo de música o una app, siempre traigo crema. Eso sí, siempre traigo crema. Traeré las nariz bien puercas y la nariz llena de mocos, pues siempre traigo crema y mi gel antibacterial. Siempre traigo mis llaves. Aquí traigo unas barajitas de Kitty porque me las dieron en la oficina, unos chochos que no sé para qué eran, y mi té de hierbabuena. Mis audífonos siempre los traigo y mi cartera. Cada vez se ve más cochina, como va pasando el tiempo, no la he lavado. Pero siempre traigo un libro o algo para leer o algo para escribir. Y colores. Me gustan un buen los colores. Estos me los voy a apañar de acá de la... De acá, de los amiguitos de la Sherwin Williams, porque venía ahí como un reto de colores. Me gustan un buen los colores. Antes tenía un color favorito que era el naranja, pero ahora ya me arrepiento. Tengo más. Cosas que aprendí, pues acá como mucho choro, así, ajá, todos somos diferentes, así, cosas que aprendí, X. No importa, siempre seguimos aprendiendo. Miren, me gusta hacer un buen de cambios de cabello. Esta es mi casa que es tu casa, que no es cierto, es mía nada más. Y los libros que me gustan leer, hice un clubcito de lecturas, que después valió pues para pura quesadilla, porque ya mis compañeritos lectores se rehusaron a seguir el paso. Pero me gusta mucho leer, y siempre estoy leyendo un libro, así, locochona e interesante. Soy como súper amiguera, mis amistades pues son muchas, no caben aquí obviamente, pero hice como una pequeña selección de mis amigas más queridas. Ya sé, pero todavía podría seguirle poniendo un buen de fotos. Mis amigas de la infancia, de Monterrey, mis amigas de la ciudad, mis amigas del alma, y del corazón. Ya sé, X. Me gusta mucho tejer, me gusta mucho así como intentarle allá la caligrafía. Me gusta mucho me gustan mucho las plantas, pero no me gusta que se me mueran, pero no me gusta echarles agua. Okay. Entonces, pues bueno, ahí las plantas de papel hacen el paro. Y me gusta mucho pintarme las uñas, eso sí. A ver, ¿en qué estaba? Ese día estaba haciendo un gorro porque ese año me dio paperas. Y desde ese año no me había enfermado. Entonces ese año me puse a tejer, entonces estuvo chido. Y acá está la amistad. Y los pequeños placeres, me gusta un buen el helado, así machín, comer rico con café, rico, leer, hacer ejercicio, o sea, sí me gusta, pero como me chingue la rodilla, casi ya no hago. ¿Qué había en la playlist en ese entonces? Está buena onda porque esta música me sigue gustando, pero ya no la escucho tanto. Palabras que te definen, o así como los favoritos, ¿no? Los Pips, me gustan un buen esos dulces así, machín. Mi jersey de los Broncos, porque soy gran fan del americano. Y las películas de Ghibli, me gustan un buen. Ay, sí, qué novedosa. Pero bueno, pues, o sea, esta soy yo. Me gusta mucho andar en bicicleta. Me gusta ir al pilates, lo que no me gusta es levantarme para ir al pilates, porque la clase es bien temprano. Pero una meta es, este año, volver al ejercicio. Entonces, mi lugar favorito, pues, siempre es en los brazos de mi amado. O en el Michaels, o en el Coloy, o en Francis Miguel, o en la Parisina, o en... O sea, bueno, tengo muchos lugares favoritos. Y, pues, así soy, ¿no? Un poquito, así, incansable. Siempre ando haciendo muchas cosas. Incansable, hashtag en incansable. Y pues sueño en grande. Quiero conocer Hawái y quiero conocer Marruecos. Y espero hacerlo algún día que no esté muy chocheando, güey, para poder subirme un camello. Soy yo, manas. Espero que les haya gustado. Bye, bye.